La casa de convivencia tiene como objetivo la reinserción social del paciente. Es un programa concebido para reasignar derechos. El derecho a una vivienda digna, a decidir libremente y a cuidar de uno mismo. Una experiencia donde el vínculo con el otro, el doctor lo pone con mayúsculas, acciona directamente sobre la salud mental del sujeto. Doctor, usted tiene claro que para este tipo de experiencias necesitamos un trabajo previo, intensivo, donde las pacientes puedan realizar todo tipo de actividades solas, valiéndose por sí mismas. Claro que sí. Aquí está el desarrollo de mi plan de trabajo. ¿Qué tenés pensado? Encontrar una casa, la casa de convivencia, en un lugar estratégico cerca de una plaza, de un gimnasio o de una iglesia. Recuperar en segunda instancia la trama social como lugares que sostengan y acompañen nuestro trabajo terapéutico. Y por último, en cuanto a la reinserción laboral, ya veríamos desde aquí, en su momento, en los lugares donde puedan hacerlo. ¿Quiénes pensás que están preparadas para esta experiencia? Simona Teglia. Personalidad impulsiva, fragilidad emocional. Fue encontrada en un estado de euforia y excitación psicomotriz. Estabilizada en su estado de ánimo a través de un estricto plan medicamentoso. Su diagnóstico, enfermedad maníaco-depresiva. Es una bipolar. La internó su padre, que actualmente vive en el exterior. No es conveniente que vuelva a vivir con la madre, quien niega terminantemente la posibilidad de que su hija pueda tener alguna enfermedad mental. De volver con ella, en 10 días la tendríamos aquí de nuevo. De allí que creo conveniente este proceso de externación para Simona. Vení, pasá. ¿Qué querés? Decirte chao. Gracias por teñirme. Ay, gracias. No. Gracias. Dame, no sea marica, no lloré. ¿Y? ¿A vos te debo algo? Ah. Juana Vázquez, 26 años. Profundas y prolongadas crisis de ansiedad derivaron en un grave trastorno obsesivo compulsivo, a tal punto que le fue condicionando la casi totalidad de sus actividades, impidiéndole cumplir con las mínimas tareas de la vida social. ¿Familiares? Ausentes. ¿Su madre paga la internación? Sí, pero para mantenerla adentro. Se internó por su cuenta, convencida por un novio que nunca más vino a verla. Actualmente se encuentra medicada. Tiene una personalidad sumamente parca, distante, rígida y muy introvertida. Por eso creo que esta experiencia también es vital para ella. María Eva, Alto Hurón Doura. Ahí adentro está la orden del juez que la internó. Ah!
encerraron en una terraza proclamando que ella era una enviada de Dios. En este caso es la paciente quien se niega al contacto con la familia. ¿Y ellos no intentaron acercarse? Se avergüenzan de ella. ¿Diagnóstico? Delirios místicos. Tiene delirios místicos. Sí, pero dentro de una única crisis psicótica aguda. Actualmente está con medicación de mantenimiento y no es peligrosa ni para sí, ni para terceros. ¿Me estás escuchando? Escúchame. Te estoy hablando. No me abandones, San Miguel. No me dejes ir. Eva, ¿qué haces ahí? No me dejes ir ahora. Doctor, ¿por qué estas pacientes y no otras? Bueno, porque las tres están psiquiátricamente compensadas para la externación. Después, porque en ninguno de los tres casos hay una adecuada contención familiar. Y por último, detecto el peligro de que comiencen a involucionar con las tareas que le estamos planteando en la clínica. Necesitan salir de la institución, reubicarse, recuperar de a poco la capacidad de vincularse con la realidad. Doctor, si no cuenta con el apoyo de ningún familiar, ¿cómo piensa restablecer estos lazos? Bueno, una vez afuera serán ellas quienes deciden si quieren recomponer esos lazos o no. Y sea cual fuere su decisión, nosotros las estaremos acompañando sin dejar su tratamiento específico, claro está. Martín, pacientes con estas patologías no son las más indicadas para convivir. Es lógico que pienses eso, pero en los talleres de trabajo pudimos observar que la interrelación de estas tres pacientes potenciaba sus capacidades individuales. ¡No voy a ir! ¡No voy a ir! ¡Por favor, chicas, ayúdenme! ¡Somos todas amigas! ¡Que alguien la baje! ¿Qué pasó, Simona? ¡No quiere bajar! Baja, Eva, que nos tenemos que ir. No, no voy a ir. Me voy a quedar acá. No voy a ir. ¿No vas a bajar? Te bajo yo, ¿eh? ¿Ah, no? Ya vas a ver. ¡Bajala! ¿Medicación? ¿Vas a usar medicación? La medicación específica de cada una de sus patologías en la medida que sea necesaria. Con todo el debido respeto, en los últimos años, este modelo se viene imponiendo en los países más avanzados del mundo, Italia, Holanda, Inglaterra, con óptimos resultados. Ahí están las estadísticas. De ser nosotros los primeros en realizarlo aquí en la Argentina, seríamos incluidos por la American Psychiatric Association entre las clínicas más avanzadas de Sudamérica. Apareceríamos en sus trabajos, en todas sus publicaciones. Es una inversión de riesgo, sí, pero con grandes probabilidades de tener éxito en todo sentido, incluso en el comercial, si lo hacemos bien. Doctora, ¿qué piensa? Me parece interesante, sobre todo si es la clínica la que se prestigia y no queda como un mero logro personal. Pero insisto, antes de su salida debe haber un trabajo previo, intensivo, perfectamente instrumentado. Espero contar con usted en mi equipo, doctora. ¡Hasta acá llegaste! ¡Pará, David! ¡Pará! ¡Suélteme, Roble! ¡Pará! ¡Simona, casi va a bajar! ¡Así va a bajar! ¡Pará! ¡Ya vamos! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡Ah! ¿Te gusta esto, no? ¡Hola! ¡Ah, roñosa! ¡Roñosa vos! ¡Hija de puta! ¿Ellas estarían de acuerdo en participar de esta experiencia? Absolutamente. Prueba de ello es este contrato que diseñé y que las tres firmaron comprometiéndose para trabajar en su externación. ¿Cuál es su objetivo con este programa? Sostener como psiquiatra la vida de estas pacientes una vez que fueron externadas, acompañándolas en la reconstrucción de un nuevo proyecto de vida. Francamente, creo que este programa puede revolucionar el concepto de salud mental en el país. De acuerdo. Buscales una casa, preparalas. Pero quiero informes permanentes de los avances o retrocesos que pueda haber. ¿Eh? Vas a vivir para esta experiencia, Martín.
Obviamente sin descuidar tus otras obligaciones en la clínica. Claro que no. Claro que no. Eva, abrí la boca. Quiero ver a Frida. Dale, viste, abrí la boca. Tenés que tomar la medicación. Dale, dale, tomala, dale. Después, Robles, después. La doctora Paredes me dijo que le diera la medicación. Yo me encargo. Anda nomás, anda, tranquilo. Eva, ¿qué pasó, Eva? Quiero ver a Frida. Ahora la buscamos. ¿Juana? No pasó nada, doctor. Escúchenme. Hoy no es un día más, así que díganme qué pasó, por favor. Porque tuviste que arruinar todo. ¿Yo? ¡Yo! Ella empezó, doctor. Simona, decile, vos lo viste, ella empezó. Bueno, ella empezó, bueno, doctor. Bueno, quiero ver a Frida. Bueno, bueno, sé por lo que están pasando. No es un momento fácil, entiendo lo que están sintiendo. Bueno, está bien. Pero ahora no vamos a poder salir. Eso es una decisión tomada, Simona. Hoy mismo se van de acá. ¿Puede venir Frida, doctor? Ahora la buscamos, ya te dije. Tranquila. Sí, Eva. Pero la doctora Paredes nos dijo que no nos íbamos a ir. Yo me encargo de eso. Vayan a prepararse. Ustedes dos, por favor. Juana, Simona. Que no me voy a ir, doctor. Ya lo decidí, no me voy a ir y punto. No me voy a ir. Tengo que atender. Un segundito. Hola. Amor, ¿cómo estás? En medio de una reunión, no puedo hablar, Paula. Es cortito. ¿Te acordás que hoy tenemos la ecografía, no? Sí, sí, pero no puedo hablar. Pará. ¿Cómo va la salida de las chicas? Bien, bien, pero no puedo hablar. Discúlpeme, doctor, no es contra usted. Pero yo no quiero ir, es que no voy a ir. ¿Qué voy a hacer yo sin mi cama, sin el televisor, sin el árbol? ¿Qué voy a hacer sin mi árbol? ¿Y Frida? Ya hablamos de eso, Eva. Incluso con Frida, y sacamos como conclusión que lo mejor para vos era salir. Querías hacerlo, ¿te acordás? ¿Cuándo? Bueno, puede ser, está bien. Pero me arrepentí. Yo entiendo que esto sea algo nuevo. Pero el tema es que
El tema es que el miedo no te paralice, Eva. Que no te haga olvidar todo lo que trabajaste para llegar a este momento. Te esforzaste mucho. Acordate cómo disfrutabas cada salida. No es miedo, doctor. A mí me gusta hablar con la gente. No te olvides de eso. Doctor, quiero hacer pis. Me voy a quedar acá. No voy a ir. Bueno, muy bien. Si no querés salir, es mejor saberlo ahora. Simona y Juana lo van a entender. Yo voy a tener que buscar a otra persona para ocupar tu lugar. Es una lástima. Voy a arreglar la salida de tus compañeras. Te veo mañana en la sesión grupal. Meticulosa. ¿No tenés miedo? No, no tengo miedo. Pero no empeces. No, porque yo sí. No sé si tengo ganas de salir. Me parece que me voy a quedar acá. ¿Cuál es el problema? Lo ensayamos mil veces, Simona. Sí, pero no me acuerdo yo lo que ensayamos. No me... Hicimos los cursos que teníamos que hacer, los talleres, cumplimos todos los pasos, aprendimos cómo cocinar, cómo ir de compras, cómo cocinar, cómo manejarnos por la ciudad, está todo bien. No, sí, pero a mí no, yo no me acuerdo de nada de eso, por ejemplo. Y a mí no me gusta, yo al subte no puedo ir, no puedo esperar el colectivo. Yo afuera no soy nadie, acá sí. ¿Y Martín? ¿Y si Martín no me contesta cuando lo llamo por teléfono? Tu tema. Liliana. Es que Eva no está lista para salir, Rafael. Liliana. Llegó un momento y no quiere irse. No está lista. ¿Pero qué esperabas? Algo muy distinto. ¿Vos lo viste? Sí, porque no estabas. Ah, ¡no me jodas, Liliana! No me jodas. La externación es traumática. Tanto o más que la internación. Vos lo sabés. Que salgan no significa que no vayan a tener recaídas. Eva está cortando un vínculo fundamental, Frida. Creímos haber trabajado esa separación. Fallamos. Sería totalmente irresponsable de nuestra parte dejarla ahí. Irresponsable es dejarla acá para que siga mimetizándose con una paciente que sí no está preparada para salir. Eva fue la que mejor se adaptó a este proceso de externación. Lo trabajamos juntos. Martín, vos lo sabés, en este tipo de experiencias, el deseo del paciente por querer salir es fundamental. Y no es eso lo que yo vi. Eva no está lista. ¡Claro que sí! Está tan lista y tiene tantas ganas de progresar como Juana y Simona. Lo que pasa es que al concretarse su separación, tiene miedo. Y si por ese hecho absolutamente comprensible le negamos la posibilidad de salir, le estamos condenando a la cronificación en la institución. Martín, Liliana. Es evidente que los dos quieren que este proyecto funcione. Lo que plantea la doctora es lícito. Pero teniendo en cuenta que el responsable último es Martín, confiemos en él y sostengamos este proyecto por 6 meses. Sí, lo hablé con Torlaski. 6 meses. Si en ese tiempo no resulta, las pacientes vuelven acá. Esté yo como director o no. Na, 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 na. Además, ahí no hay árboles, porque es un departamento. Y a mí me gusta vivir en casa. Una casa así como esta, que tiene árboles, que tiene jardín. Me voy a asfixiar ahí. Además... ¿Qué? A mí me gusta vivir con vos.
¿A vos te gusta vivir conmigo? Tienes que irte, Eva. Tienes que salir de acá. ¡Hola, doctor! ¡Regina! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Le dije que no era conveniente que venga. Ay, doctor, ¿cómo no iba a venir hoy? Yo fui muy claro con usted. Es importante que Simona haga este camino sola. Se va a contactar con usted cuando sea necesario, pero necesita tiempo. Doctor, yo le voy a recordar algo que le dije muchas veces. Mi hija no está loca. ¡Simona! ¡Mi amor! Chiquito. ¿Cómo estás? Ay, qué flaquita te pusiste. Ay, amor, tenés que teñirte esas raíces. Sí, me tengo que hacer la raíz. Sí. ¿Cómo estás, mi amor? Ma, vos no podías venir hoy. ¿Por qué no? No. ¿Cómo no voy a poder venir? Soy tu mamá. Mi amor, ¿no sabés cómo te preparamos tu cuarto? Tu hermana te hizo unas cortinas nuevas. Bueno, milanesas, con papas fritas, blanco dulce. ¿Está bien, doctor? Sí, Juana. ¿Por qué? ¿Me lo preguntas? No, lo veo un poco tenso por eso. No, para nada. El plan sigue en pie, quédate tranquila. Simona, por favor, vamos. Sí, un segundito. Bueno. Doctor, quería decirle algo. Yo lo respeto mucho a usted, a su equipo, el proyecto este lugar. Está todo muy bien, pero yo no voy a parar hasta que mi hija no vuelva a mi casa a vivir conmigo y con su hermana. ¿Está claro? No voy a permitir que viva con dos locas. Bueno, chau. Simona, despedite de tu madre. Chau, ma. Anda. Vamos. ¿Lleva, doctor? Detrás nuestro, pero no miren. Esto ya lo ensayamos muchas veces. ¿Saben qué colectivo tomar? Sí, línea 5. La línea 5, exactamente. Yo la voy a seguir en el auto y nos encontramos en la puerta de la casa. ¿Y usted no viene con nosotros? Perdón, no está bien. No, Eva, yo voy en auto, ustedes van a ir solas en el colectivo, va a estar todo bien. Bueno, hoy por fin tienen dónde entrar, así que estas son las llaves de la nueva casa. Ya tienen dónde ir a vivir. ¿Quién la va a llevar? ¿Usted? Es de usted. La guardo yo, que soy la más confiable. Es la más confiable, pero mañana hacemos copias para todas. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Vamos. ¡Alto! Por lo que hice hoy, perdóneme. Bueno, muy bien. Vamos. Vamos. Simona.
¿Qué pasó? Justo me venís a hacer esto hoy. ¿Por qué mierda me haces justo? Sí, Paula, decime. Hey, ¿dónde andás? Clavado en una calle. Se me quedó el auto. Pero, mi amor, con lo que llevas gastado en arreglo ya podríamos tener uno nuevo. Corazón, más ánimo, ¿no me podés dar? Bueno, no te enojes, es verdad. Llegás a la tarde de la ecografía, ¿no? Me comprometí a eso, así que nos vemos allá. Ahora estoy apurado. Bueno. Un beso. ¿No está? ¿Ves? ¿Ves, Simona, vos que decías que iba a estar? ¿No está? Eva, calmate, por favor. Es que yo no tendría que haber salido, ¿No te das cuenta que a lo mejor le pasó algo, tuvo un accidente y vos criticándolo, Eva? Chicas, basta, porque la gente mira. ¿Quién mira? Nadie. Por ahí esto es una parte nueva del tratamiento. Peor, porque entonces quiere decir que nos mintió, que nos traicionó. ¡Judas! No digas eso del doctor, que nunca hay una cosa como esa, no nos hay una cosa como chicas, esa. Chicas, escúchenme. Ahora estamos afuera y estamos solas. Así que vamos a arreglarnos como podemos. Tienes razón. Sí, tiene razón. Las llaves. Dame las llaves. ¡Dame las llaves! ¡Mío! ¿Pero qué haces? ¡La pastilla! ¡Va a tener que limpiar una panda la pastilla! Si vas a pelear, junta todo. Vení. No, yo te ayudo. Vení. Eva, colabora. Toma, yo te guardo. ¿Me ayuda? ¿Qué haces? No toques. Sí. Que te ayude. Las pastillas, la verdad, que son como los fósforos que se mandan abajo de la cocina. ¿Y usted quién es? Yo soy Roque Risuti. Esta es mi verdulería. Es el dueño de este local. Sí, es un negocio familiar. ¿Qué son, para adelgazar? Digo. No exactamente. Vamos. Mire que la ayude con esto es. Gracias. Yo, para mí, no sería un... Gracias, Roque. Roque. Ahí está el doctor. ¿No? ¡Doctor! Muy amable, de verdad. Usted tiene los ojos tristes. Voy a rezar por usted. Parece. Chiquita. Uh-huh. Es linda. Es muy linda. Muy linda. Tiene dos cuartos nada más. Sí. Tiene dos cuartos, pero este sofá se hace cama. Una de ustedes dormirá acá. ¿Quién? Bueno, eso lo van a decidir ustedes, como todo de acá en más. ¿Qué hacemos, doctor? Es su teléfono, Eva, su casa. Algo más que van a tener que incorporar a su vida. Ahora las pueden llamar, ustedes también pueden hacerlo. ¿Quién nos va a llamar a nosotros? Para mí no es. ¿Hola? Hola, Simona. Soy yo, mamá. ¿Ya estás ahí? Sí, mamá, pero quedamos en que yo te llamaba. Ay, sí, perdóname, pero solamente quería saber cómo estabas. Pero ya recién nos vimos, mamá. Vamos a la cocina. A mí no me molesta que me llames. Lo que pasa es que ni siquiera me dejas conocer la casa. ¿Qué les parece? Hay que limpiar bastante. Está bien. Bueno, yo lo veo bien, doctor. ¿Eso es lo único que ves? ¿Es seguro este departamento? Sí, y bastante tranquilo por lo que pude averiguar.
Yo creo que Eva no tiene que tener las llaves. No me parece correcto. ¿Y cuántos pisos tiene el edificio? Ya lo vamos a contar. Eva, salí de ahí, por favor. Bajate de ahí. Doctor, voy a hacer pis. Bueno. Es importante que confíes en tus compañeras. Ellas confían en vos. ¿Qué? ¿Vas a compartir la habitación con una de ellas? No, también hay un sillón, un sofá. Quiero creer que no vas a ser vos la que va a dormir en el sofá, ¿no? Ay, bueno, perdóname, no quería meterme. Ya sé. Pero contame, ¿es luminosa la casa? ¿Tiene buena ventilación? Sí, es linda. Es muy linda, es grande. Hay un ventanal muy grande, muy lindo. Ay, perdóname. Pero, ¿qué se ve desde la ventana? ¿Tiene buena vista? Y no sé si me dejarás ver. Hay un gomero, una rosa china, esas que te gustan a vos. Hay un montón de casitas, una plaza, una verdulería enfrente. ¡Yuhu! ¡Simona! ¡Acá estoy! No, mamá, no. Hablamos otro día. Besito, mamá. Yo te llamo, mamá. ¿Mi mamá sabía que yo salía? Sí, hablé con ella varias veces. Está muy bien. Váyase de mi casa. ¿Cuántas veces se lo tengo que decir? Señora, por favor, ábrame la puerta. Es importante, tengo que hablar con usted, por favor. Ni pienso, yo no tengo nada que hablar con usted. Olga. Se trata de Juana, su hija. Esa no es mi hija. Tiene que tenerla encerrada, ya se lo dije. Está enferma de maldad, es mala. Usted no la conoce. Pero si la suelta, se va a arrepentir. Señora, en serio, legalmente es inaceptable. Mire, diga lo que quiera, no me importa, haga lo que quiera. Yo esa chica no la quiero. Para mí no existe, se murió. Por favor. Hágame el favor, señor, váyase de una vez, ¿eh? Porque yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Será posible, atorrante? Y yo tengo mucho que hacer, atorrante. Venir a molestar a una mujer mayor. Igual, Juana, tenés que saber que tu mamá va a necesitar tiempo para acercarse a vos. Quizás mucho tiempo. Está bien, yo al que quiero ir a ver es a mi papá. A él sí lo quiero ir a ver. Estoy de acuerdo, está muy bien. Es linda esta cocina, ¿eh? A mí me gusta, a mí siempre me gustaron las cocinas iluminadas. Era mi mamá. La tuve que atender porque como mi mamá es arquitecta, a ella le importa saber cómo son los espacios. No tenés que explicarme nada. Simona, dijimos que ustedes iban a manejar sus relaciones. Lo único que quiero saber es si vos estás bien. Sí. ¿La caja de luces, doctor? ¿Me la puede mostrar, por favor? ¿Estás escuchando voces otra vez? No. ¿Entonces qué hacías? Estaba viendo qué lugar de la casa iba a contar poco y nada con mi presencia, doctor. ¿No pensás bañarte? No. A mí solo me baña Frida, doctor. Frida no está acá. No. Ya sé. Doctor. Sí. Le quería pedir algo. Sí. Por favor, Frida va a estar bien, pero... Sí. Pero si le pasa algo, cualquier cosa, ¿usted me puede avisar? No lo dudes, Eva. Gracias. Lo importante es que trates de adecuarte a esta nueva forma de vida. ¿Qué desee, doctor? Hacemos una picada.
Pedimos unas empanadas por teléfono. La primera noche tenemos que estar todos juntos. ¿No escuchas al doctor que te dijo que no puede, Simona? Otro día, Simona. Es importante que este primer momento lo vivan solas. O mejor dicho, juntas. Trabajaron mucho para llegar hasta aquí, pero el verdadero trabajo empieza ahora. Vean en la otra un apoyo y no un obstáculo. Primero, porque no lo son, y segundo, porque se necesitan. Mis teléfonos se los dejé. ¿El de su casa también? Sí, le pegué el de ayer. Vaya, tranquilo. En la semana la llamo y paso. ¿Eh? Pase cuando quiera. Suerte. Se fue. Y sí, tiene mujer, tiene familia, cosas que hacer. Hola, mi amor. Sí. ¿Cómo estás? No, no, bueno, por eso te llamo, para que te quedes tranquila. Sí, por eso, si tenés que entrar, entra. Dale, nos vemos allá. Chao, yo voy para allá, chao. ¿Qué tenés? ¿Qué lata que te parió? ¿Qué vamos a hacer? Tele no hay, ¿no? Bueno. Tenemos que organizarnos. Eva, ¿te podés callar? Digo que tenemos que organizarnos. ¿Te podés callar, Eva? Nos tenemos que organizar. Yo me voy a agarrar el cuarto de allá, del fondo. Lo de los cuartos lo vamos a decidir, pero entre todas. Sí, yo estoy decidiendo. Yo me elegí eso. Ustedes elijan el que quieran. Yo me voy. Me voy a ir. Empiezas a amenazar con irte. ¿Entonces vos no empiezas a decirme cuándo me tengo que callar o no? ¡Shh! Eva, no te pongas así. Vamos a ver cómo hacemos. No, está bien. Déjala, Simona. ¿Te querés ir? Andate. Simona, no te pongas así. ¿Dónde vas? ¿Por qué te estás poniendo así? ¿Qué vas a hacer? ¿Ves cómo es? ¿Ves cómo es? ¡Egoísta! ¡Egoísta! ¡Sos una egoísta! ¿Me estás escuchando? ¿Quién se cree que es, Simona? ¿Quién se cree que es? Lo haces a propósito, ¿no? Para que me vaya. Vos querés que me vaya. ¿Sabes qué? No te voy a dar el gusto. ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! Evita, vení, no te pongas mal. ¡Quédate conmigo! Eva. Eva, las cosas no son así. ¡Vos también callate! Nos quedamos las dos putas afuera. Jugando las cartas, charlando. ¿Dónde vas? Eva. Pará. ¿Por qué lo decidimos así? ¿Qué es esto al final? ¿Un complot en contra mío? Juana, abrí. Eva. ¿Por qué decidieron por mí? ¡Abran los cuartos! ¿Qué pasa ahora? ¿Le doy una mano? No se apoye, por favor. Y me hablen.
Simona. Simona, perdonanos. Bueno, perdóname. Esto no era así. ¿Por qué? Si empezamos bien. ¿Por qué pasó esto? A Martín no le gustaría esto, no le gustaría. Y pasó que estamos nerviosas, que nos pasan cosas, que tenemos miedo, no sé, eso. Sí, bueno, tienen miedo, perfecto. Pero tienen una habitación y tienen un lugar donde encerrarse, y yo no. Bueno, el miedo de la primera noche afuera no se te va por tener un cuarto. Bueno, dale, vení, entonces dormí vos acá. O dormí vos, Eva. Dormí vos. Vengan y duerman acá. ¿Acá en este departamento o acá en este sillón? En el sillón. ¿No te queda claro, Eva? Bueno, lo que yo quiero decir es que estamos nerviosas, que estamos mal y que esto debe estar relacionado con otra cosa, con el miedo que nosotros tenemos, porque es la primera noche que pasamos afuera de la clínica. ¿Por qué no nos cobras la sesión también, Eva? No nos psicoanalices. Está Martín para eso. Me estoy tratando de colaborar, Juana. Bueno, cédele tu cama, entonces. ¡Juana! ¿Qué? ¿Vos no escuchás que Simona está mal, que nos está diciendo que está mal, que está angustiada, que se siente mal? Dale tu cama. Pero es que no estamos hablando de eso. Claro. Pero, escuchá, abrí la cabeza, escuchá lo que te está diciendo. ¡Egoísta! ¡Es un egoísta! ¡No puede ser! ¡No le importa nada! ¡Nada! ¡No le importa nada de nada! Son hermanas, ¿no? Yo le agradezco su ayuda, pero estoy trabajando, por favor. Está bien. La ayuda ya en su momento yo se la ofrecí. Ahora, si usted no, ¿qué ayuda le voy a agradecer? Trate de no apoyarse. No tengo por qué apoyarme. Y aparte, no sé por qué tanto prurito en tocar este auto, que es un modelo bastante cachivache. Me ¿cómo? Refiero en cuanto a año. No, no, no. Que no es por hincha pelota que le pregunto. Yo nada más que quiero saber en realidad cuál es la circunstancia que lo trae usted acá, que tiene que ver con ella, porque uno tiene que saber, son tres chicas. Por fin, me cierra el capot, por favor. ¿Estás seguro? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Cerrar el capot. Gracias. Yo sé que es usted. Usted es un cazatalentos, querido. Desde el encierro, cuánto miedo da salir.